Got a big day planned today. We are at the local grocery store getting the ladies their supplies for the week. We treat our ladies like the queens they are for the wonderful work they're doing. Got a busy day planned today. We're going to be getting furniture for the shelter and also talking to the carpenter about putting up our electrical fencing. That's it. Got a lot of stuff planned today, guys, so check it out. Necesitamos un montón de colchones. 12 colchones individuales de una plaza. 6 de plaza y media. Plaza, yo haciendo una llamada. Me tengo. Ya, entonces seguro yo para mañana primera hora tengo de donde sea sacar sus colchones. Nos puede encender todas las de abajo y pedir con nosotros porque queremos cantarlas en la de hoy. I stepped in a little poop, but I got a DZ quote. We haven't had one of these in a long time. Sometimes you're gonna step in poop on your journey. Keep on walking and find a puddle in the street. Wash your shoes in the street. ¿Y cuánto demora? Considerando que no tengamos un mal día de lluvia, unos 12, 3 días. We are here today in wonderful Tena passing out care packages. We love passing these things out. We can't get to everyone, obviously, so we get out sometimes and we pass out these care packages, all the little essentials that they can need. Looking for wonderful people to give these to. Hola. Oh, this is our recycling grandmother. Un 100. Bien, y yo mal. ¿Qué ha pasado? Se me fue ayer el techo de mi casa que vive mi hija, pues está sin techo. No, está sin techo y está así vacío. Ayer pues en ese ventarrón fuerte. Well, yesterday was a big storm and we are finding out that our favorite recycling grandmother is roofless. Vamos. Pero estoy con mi coche, voy a llevar el coche. Ven, vamos, vamos. Por seguridad le dejo con candado porque le quiero mucho, mucho, es como que le estoy viendo al Aaron todos los días. We have so many grandmas here, guys, but this is one of our favorites. Okay, hey. Does you remember how we met? Sí, me acuerdo. Estaba yo sentada igual allá en el puesto que yo tengo para cuadrarme el coche. Primero le vi que pasó la Carolina, después se acercó y me dijo que qué estaba haciendo. Yo le digo recolectando cartones. Y me preguntó que por qué trabajaba así. Le digo porque yo trabajo para mantener a mis dos nietos y ahí nos conocimos con Aaron. Y ahí Aaron me dijo, te voy a dar un coche nuevo para que trabajes muy bien porque el otro coche ya no valía, estaba bien. Y yo le agradezco mucho. Él me ayudó bastante. Yo me siento como que él fuera mi familia propia. Me siento muy como que fuera mi primer nieto. A veces me estoy viendo por el YouTube, les está viendo. Así. Ya pues ya hablaron, como ya se fue y sí, yo sí le extraño, pero también acá también le quiero mucho. Tengo nueva familia. ¿Por qué reciclas cartones y esas cosas? No tengo más de otra. ¿De dónde más ver la plata, el dinero para sobrevivir? Pues. Uno hay que buscar la vida para poder comer, para dar los estudios a mis dos pequeños, porque no hay el papá ni la mamá. ¿Qué les pasó al papá y a la mamá? El papá, como es lo mismo que no haber, la mamá igual le fue botando. ¿Cómo te sentiste cuando se voló el techo de la casa? Oh, Dios mío, yo tenía ganas de gritar, de llorar. She moves a lot faster with her car when I'm not holding her back. It's just the reality. We see this lady every single day, and she's always just smiling. She always gives us big hugs, gives us words of encouragement, tells us that she loves watching what we do, and it brings a smile to her face. She's always asking us, when's the next video gonna be uploaded? We definitely wanna see what we can do and go check out the situation, and this is the work that you're doing. We just wanna say thank you for empowering us to be able to do this type of stuff. Venga para acá, abuela. Cuidado, no. She owns these streets. She doesn't care. She's in the middle of the road. Venimos la primera vez con Aaron y los dos nietos. Venimos para acá mismo, pues. We almost broke her floor because me and Aaron were way more heavier at that time. We almost got stuck in the door.
And she said, she said, you guys need to stop eating. You're too fat for my house. Sí, porque no levantara ni abrazara. Ahora ya está delgado. Call me and Aaron fat. She's part of the reason that we both went on a diet. Besides our general health. Sometimes you need a nice recycling grandma to kick you in the butt and tell you to lose some weight. ¿Todos tú caminas todos los días? Sí. Entonces, sí, me seguí hasta el centro. Aquí, mire, ve. Va a llover, parece, y solamente para aplazar con los palitos para el sábado poder, porque no hay para comprar ahorita las hojas. ¿Quién estaba acá tú? Sí, estaba yo y mi hijo, estábamos aquí y de ahí se fue y de ahí salimos. Acá al otro lado y acá al otro lado también se alzó la mitad. Ahí, ahí nos pusimos a tapar acá al lado para que no se nos moje, pero acá ya se mojó todo. Y está todito hecho un desastre. Justo mi hijo vino al almuerzo y estaba yendo a comer y cuando ya se alzó eso. Y ahorita solo estamos poniendo así para que, porque parece que va a llover y otra vez nos vamos. Justo ahorita estábamos sin trabajo, no hay para comprar. Vamos a traer a nuestro amigo, que es experto en obras, y vamos a ver cómo te puede ayudar. Mami. ¿Y cuánto ganas con una carreta llena? ¿Sí? Yo no vendo por carretas, yo tengo que completar los 3.000 kilos a los 2 meses. Por eso tengo que trabajar todo el día y toda la noche. A veces me saco con botellas y todo eso, me saco unos 300, 250 a los 2 meses. Pero igual tengo que buscar la vida, porque si no, ¿de qué me voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? Y dice, ¿cuándo estás trabajando así? Yo trabajo 100, como unos 3 años, 4 años. Ya yo comencé así, era por lo que ya como uno ya está para... Ya de mayor ya no dan trabajo. 66, voy para los 67. Yo digo, mejor prefiero que sea así, porque ¿de qué me voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Para mis pequeños. Cuídate mucho, bueno. ¿Ya? Ahora sí le voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Chao, abuela! Está buena, cuídate mucho. Chao, nos vemos. Ya, hasta mañana.